Hoy tenemos la review de Bat Bale de la película The Dark Knight, o El Caballero Oscuro, o lo que es lo mismo, la trilogía de Nolan, una de las mejores películas de Batman y mi favorita. Si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, te conviertes en algo superior, en algo muy diferente, en una leyenda, señor Wayne. Y si os gustan este tipo de vídeos donde combinamos figuras y clips épicos y graciosos, en el canal ya tenéis varios vídeos subidos, y recordad que esta semana hemos estado subiendo todas las figuras de las películas de Batman que ya tenéis disponibles. ¿Quién eres? Soy Batman. Y aquí tendríamos un mejor vistazo del Batman interpretado por Christian Bale, sin duda mi Batman favorito. El traje es el de la película de Dark Knight, la cual es mi película favorita de Batman, incluso por encima de Batman del 89 y Batman Returns. También nos trae la capa de tela y ahora vamos a ver de cerca la figura para poder apreciar mejor los detalles. Y aquí tenemos un vistazo más de cerca de la figura. Como podemos observar, tenemos el logo característico, su cinturón multiusos, también esa mirada penetrante que queda incluso mejor de reojo que no mirada de frente. No sé qué opináis, me podéis dejar en comentarios qué os parece mejor, esta mirada, mirada de frente, otro lado. Y también señalar que tenemos los pinchos o las garras de los antebrazos. Así se vería la parte trasera del traje armadura que tiene Batman. Conozca sus limitaciones, señor Wayne. Batman no tiene limitaciones. Pero usted sí, señor. Pero no puedo permitirme conocerlas. ¿Y qué sucederá el día que las descubra? Ya sabemos cuánto te gusta decir "se lo dije". Ese día, señor Wayne, no querré decirlo. Probablemente. Te has dejado una. Aquí tendríamos un vistazo de las articulaciones a cámara rápida. Para flexionar los hombros primero tenemos que levantar las hombreras y observamos que tanto los brazos como su cabeza se articulan sin ningún problema, a diferencia de su primera versión que no podía doblar el codo. Tenemos una increíble movilidad en el torso hacia atrás pero muy limitada hacia adelante, y con respecto a la zona de las piernas también tenemos buena movilidad y podemos hacer incluso el split como se estará apareciendo ahora mismo en pantalla. Está muriendo gente, Alfred. ¿Qué crees que debería hacer? Resistir. Le odiarán por ello. Pero en eso consiste ser Batman. Puede tomar una decisión que nadie más puede tomar. La decisión acertada. Hoy he descubierto lo que Batman no puede hacer. No puede aguantar esto. Hoy puedes decir, se lo dije. Hoy no quiero hacerlo. Pero mire que se lo dije. En cuanto al accesorio que nos venía con esta figura, como veréis en pantalla, era esta típica carta que hemos enseñado ya en las demás figuras. Por un lado tenemos la ilustración del Batman de Christian Bale de Dark Knight, y si le damos la vuelta a la tarjeta, tendríamos una breve descripción tanto de la película como un poco de este Bruce Wayne. ¿Qué puedo decir? Esta película fue una de las primeras películas que vi de pequeño. Me enamoró este Batman, y sobre todo la película de Dark Knight, que es en la que sale el Joker. De lo mejor que yo he visto de Batman en cines, sin ninguna duda. No puedes vivir sin mí. Esto es lo que pasa cuando una fuerza irresistible choca con un objeto inamovible. Lo tiene controlado. No me vas a matar por tu absurda sensación de superioridad moral. Y yo no te voy a matar. Porque me divierto mucho contigo. ¿Cómo te pones? Tú y yo estamos condenados a seguir así de por vida. Bueno, estás condenado a una vida de por vida. A lo mejor deberíamos compartirla. Me gustaría hacer también esta comparación con esta figura de Batman que tengo desde que era pequeño. Es una figura que sacó Mattel en el 2012 para la salida de la película de Batman de Dark Knight Rises. Como podéis ver más de cerca las diferencias entre una y otra, sí que es verdad que esta está basada en el traje de Batman de Dark Knight Rises, de la película donde sale Bane, pero bueno, así podéis ver la diferencia entre la MC Farlane y esta figura que tengo desde que tenía 13 años. Obviamente la cosa ha ido mejor y esta figura es muchísimo mejor que esta, pero lo bien que me lo he pasado yo con esta figura y la de historias que he montado y la de aventuras que hemos vivido. Esos recuerdos no me los quitará nadie. Vamos, atropéllame, 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 atropéllame. ¡Ah! ¡Pablo!
Vamos, maldito hijo de puta. Aquí estoy. Vamos. Y aquí tendríamos a la figura del Batman de Christian Bale junto con otras figuras de la colección. Me podéis dejar por comentarios qué os parecen estas figuras, si os gustaría ver review de algunas de ellas o de otras. Ya sabéis que tenemos desde Marvel Legends, MC Farlanes, SH Figuarts, y también las traeríamos con este tipo de edición característica del canal, poniendo clips de las series o películas de cada una de ellas. Y no descarto que en un futuro traiga las reviews tanto del Spider-Man de Tobey Maguire también con clips de las películas, porque tanto el Batman de Nolan como el Spider-Man de Tobey Maguire me he criado básicamente con las películas de cada uno de ellos. Quería salvar Gotham y he fracasado. ¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos, señor Wayne. No me has dejado por imposible. Jamás. Aquí tenemos al Batman de Christian Bale, o de la trilogía de Nolan, junto con los demás Batman de las películas, que por si no lo sabéis, hemos estado subiendo durante toda esta semana, también acompañados de clips de las películas con momentos épicos y graciosos, y por aquí arriba os estará apareciendo una tarjeta con la lista de reproducción, porque ya están disponibles todas las reviews de todos los Batman, y espero que los disfrutéis mucho. Ya no les debes nada en absoluto a esta gente, les has dado todo. Todo no, aún no. No tenemos remedio. Nunca me ha importado quién eras. La gente debería saber quién es el héroe que les ha salvado. Cualquiera puede ser un héroe. ¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos. Incluso un hombre que hace algo tan sencillo y reconfortante como echarle un abrigo por los hombros a un niño. Por hacerle saber que la vida sigue. Como conclusiones finales y después de haber hecho la review de todas las demás figuras de Batman de las películas, esta es, sin ninguna duda, la mejor figura de Batman. Obviamente no estoy siendo imparcial, aquí me tiran mis sentimientos, es mi película favorita de Batman, es mi Batman favorito. Aún recuerdo de pequeño cuando vi esta película en cines cómo me explotó la cabeza, me gustó incluso muchísimo más que la primera película de Batman, la dualidad entre este Batman y el Joker, y como os había mencionado, es que es mi película favorita de Batman. Incluso me acuerdo que cuando salimos del cine de ver la película le pedí a mis padres si me podían comprar el Batmóvil, y mis padres me hicieron ese regalo. Era el Batmóvil que también incluía un mini Batman y un mini Joker y se podía transformar en diferentes cosas. Os estará apareciendo por pantalla la imagen de este Batmóvil. Y podríamos traer la review al canal porque aún lo conservo. Y poco más que añadir, recordad que ya están subidas todas las figuras de las películas de Batman con sus clips, las tenéis en el canal. Y en el comentario fijado os habré dejado un link a una lista de reproducción para que ya podáis ver todos los vídeos de seguidos. Y si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle like, compartid y recordad... O mueres como un héroe... No vives lo suficiente para haberte convertido en un villano. No lo eres. Soy lo que Gotham necesite que sea. Lo perseguiremos, porque no es un héroe. Es un guardián silencioso. Un protector vigilante. Un caballero oscuro. Espera, hemos hecho review de todas las figuras de las pelis de Batman, pero aún quedan muchos Batmans en la colección. Y ya sabéis lo que dicen. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Y os lo prometo, está a punto de amanecer.